Así que vamos con Betty Chacaway en acción. En este canal tuvimos momentos muy divertidos y también momentos emotivos. Pero la diversión no parada. Porque este año tendremos más poder kawaii en acción. Y reírnos como nunca con estas bromas graciosas. Dirás, tomarla prestada, porque no voy a decirlo primero. España y tus traducciones de diario. Ya sé, muchísimo, pero en fin. Bienvenidos una vez más a Chacana Family, el canal donde jugamos jueguitos retro. No te... a ver. No te... Son vergudos. Indigente. Venga, eran indígenas. Es lo mismo. Ni miedo. No sé si sepan, pero hay un jefe secreto. Claro, amigo Chris. Nuestro es muy rico. Es muy rico. Sí, a mí me llama el echolote porque corto árboles. Las espinillas malas. Nuevamente las espinillas dieron su resultado. Yo tu cara, Benjamín. Fue Little Samson. Jurassic Park, Little Samson. Así que prepara tu anito. Después, prepara tu anito, que falte respeto, Benja. Soy tu padre, ¿qué te pasa? No te pierdas ningún stream de Chacana Family, donde jugamos juegos retro. Y recuerda visitar la Pixel Family. No importa dónde o cómo, lo importante es jugar. Hola. Hola. En el internet me conocen como Don Waffle, fanático del Super Nintendo, los completos y el Super Mario World. Este último un poquito bastante, la verdad. Porque me gusta jugar al Mario, pero al extremo, en la sección llamada La Senda del Kaizo. Aunque a veces también juego otras cositas, pero no te hagas muchas expectativas, porque mi adicción al Mario es bastante preocupante. Según una encuesta hecha por mí mismo, y donde el único encuestado fui yo, Super Mario World es el mejor juego de la historia. Suck it, Ocarina of Time. No, fuera de bromas, hago el esfuerzo de jugar otras cositas también, además de reírnos un montón con el chat. ¿Dónde y cuándo me puedes encontrar? Martes y jueves a las 7 de la tarde, hora de Chile, en twitch.tv/donwaffle y en todas las redes sociales bajo el mismo nickname. Te espero.
Hola, 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 ¿se escucha? ¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos una vez más a Chacana Family, el canal donde jugamos jueguitos retro. Y el día de hoy empezamos con unos problemitas. Así que estoy tratando de solucionar. Ahí sí. Ahí está, perfecto. Lo que pasa es que tengo un problema con el audio. Deme un segundo. Hola. Deme un segundito, muchachos. Estamos que partimos acá. Pero tengo un problema con el audio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, espérate. Se volvió loco el stream, Benja. Saluda. Hola. ¿Cómo está, muchachos? Bienvenidos. Disculpen la demora. Partimos con unos problemitas. No sé si se oye bien o no. Usted es conocido como Chacana Arcade también. Ese era el nombre antiguo, sí. Señor. Este era el nombre antiguo de nuestro canal. Así que sí, exactamente sí. Somos Chacana Arcade. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Hola. Santi. Bienvenidos. Oye, tengo un problema con el OBS. A ver, déjenme ver cómo lo puedo solucionar. Tengan un poquito de paciencia. Que no sé por qué me aparece un audio y se vuelve loco. ¿Y esto de Droidcam OBS? ¿Cuál? Ah, no, ese es el audio de la cámara. Espérenme, muchachines, que creo saber cuál es el problema. Ah, ahí estamos. Ahí estamos, denme un segundito. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que actualicé OBS y uno de los plugins de las promos se volvió loco. Así que vamos a tener que actualizar el plugin, yo creo. ¿Siguen con el versus? Sí, pues esta vez sí. Vamos a jugar otro juego, el Power Ranger The Movie. De Super Nintendo. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis, Romer? Oye, bienvenido a todos los que han llegado. He estado preocupado con este problema del OBS, así que les doy la bienvenida. ¿Todo bien, Romercito? Qué bueno, amiguito. Oye, voy a cerrar un poco acá, espérenme. ¿Qué tal? ¿Se nos oye el audio? ¿Todo bien? Mucho bien. Déjenme ver cuál es el micrófono que tengo acá habilitado. Ah, sí, está el micrófono. Ok. Sí, Pab dice que se escucha perfecto. Ay, hola.
Excelente. ¿Cómo está ahí, J-Pap? Bienvenido. ¿Se escucha bien el audio? Perfecto. Ya, oye, voy a hacer una arreglina acá porque... por alguna extraña razón... Está sonando el audio por un parlante que no quiero que suene. ¿Por qué? Por el parlante grande que está ahí arriba. Ah. Así que voy a hacer un cambio aquí. Un segundo. Ya, ahí. Vamos a ver el ajuste de volumen del juego. Denme unos segunditos. Mientras termino de arreglar, cuénteme cómo ha estado su fin de semana largo. Estoy jugando Minecraft probando un cliente para subir FPS. Tiene que comprar RGB para subir FPS, Santi. RGB. Y a ver, ay, ¿dónde está el asunto? Necesito ver el mezclador de volumen. Ya. Voy a abrir el... Vamos a abrir el jueguito aquí mientras. Un segundo. No, no era OBS, era el... Ah. Así que ahí vamos a comenzar. ¿Cómo va este Minecraft entonces? Le voy a bajar el volumen a esto porque está brutal. Sí, estamos muy fuertes. Estábamos saturando y nadie nos dijo nada. Ya, vamos a dice ver. Dice que está bien el Minecraft. El Matabuel XD2. Está God, excelente. Ya déjeme ver si mi juego se escucha por acá, que es lo importante. ¿Yo lo oigo bien? Sí. No, si sí, el problema no era ese, solo que OBS, donde aparecen las barras de volumen, aparecían y desaparecían. Pero era por el... Ya descubrí que es un plugin que no actualicé. Con la nueva actualización de OBS se me rompió todo el overlay. Así que eso. Mira, y se me acaba de apagar... Estamos ahí, sí que sí. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va su fin de semana? ¿Todo bien? Te escucha perfecto, dice el J-Pap. Qué bueno tenerlos por acá. Bienvenido, Fleto. ¿Cómo es? Fleto Rae. Bienvenido. Qué bueno tenerlo por acá. Sí, somos el mismísimo Chacana Arcade, pero que ahora nos llamamos Chacana Family. Porque jugamos en familia. Ya voy a... Voy a poner el jueguito para que empecemos pronto esto. ¿Por qué buscaste...? ¿Qué cosa no? Ahí está. Ya, vamos a comenzar entonces esta noche con el... Jueguito prometido. Esta noche tenemos versus de Mighty Morphin Power Ranger, la película. Sí, llegó. Continuamos con la saga de Sentai. John777. Buena, pana. Hola. John, ¿cómo estás, amiguito? Bienvenido. Continuamos con la saga de Super Sentai. Hoy día vamos a jugar el Mighty Morphin Power Ranger de Movies. Si alcanzamos a terminar temprano, nos vamos a lanzar con otro del mismo tipo. A lo mejor podríamos jugar el de Movie de Sega Genesis, podría ser. ¿Quién es Iván? Ah, Iván Uz, el malo maloso. Ya, saludos. Vamos a comenzar. Go, go, Power Rangers, por supuesto. Te están saludando, ¿eh? Sí, 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 ¿te oye bien el audio del Benja? Creo que el audio del juego está un poco subido, ¿no? El audio del escritorio. Perfecto. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. Creo que ahí estamos mejor. El audio nuestro se oye bien. Tengo esa duda, no sé si nuestro audio se escucha fuerte y claro. Si le damos un poquito de volumen acá, no vamos a saturar, parece, ¿no? ¿Está bien? No, no. ¡Hola, Lufelcito! Exacto, hola, Power Ranger. Envejeció bien esta canción. Excelente, Panayón.
ya vamos a partir con el verso. El día de hoy vamos a ir a nuestra pantalla de verso. Sí, lo sé, mucha papa. Le bajé, parece que no, no. Mira, y bajo el volumen del televisor y se me apaga la luz. ¿Por qué? No sé. Ay, peque, ya, vamos a darle nomás entonces, vámonos con el verso. Un segundo, ahí estamos. Ya estamos ready. Creo que... voy a... ya se me siento que un volumen está un poco alto, denme un segundito. La idea es que nivelemos con el audio del Benja también. Ahí le bajé mucho, me fui al porcino. Ya vamos a estar, ya vamos a estar. Mándenos un matillazo a los dedos del Benja. Saca ventaja. Saca ventaja. Le voy a pillar los dedos con la puerta. Oye, ¿qué tal se oye el audio del juego y versus nuestra voz? ¿No nos tapa? No quiero que esté muy fuerte el audio del juego, la verdad. Antes de partir, para dejar el audio impecable, voy a ver cómo se escucha. Pongamos los conos, conectamos el celular. No, ¿cómo creen que vamos a hacer trampa? Eso sería hacer trampa. Espero ganar limpiamente, esa es la verdad. Creo que está un poco fuerte. Creo que está está un poco fuerte el audio del juego. Ya, perfecto. Un segundo, que lo voy a ir midiendo con mi celular. Y le bajamos el audio. Pero es la intro. Sí, pero es que debiera sonar parejito, porque después, durante el juego, no nos vamos a oír. Así que, one moment, please. Para regular el audio, voy a entrar a la transmisión. Un segundo, no tenemos apuro. A ver, no, se me metía en directo de pasar. No, sí, ajusto y partimos ya. Mientras tanto, ahí para que conversemos cómo ha ido tu vida. Vamos a ver qué tal anda la cosa. No, está fuerte, realmente está fuerte. Incluso se oye un poco saturado. ¿Lo hago aquí? No, le voy a bajar acá, a ver. El audio del Benja lo noto que está saturado. No sé si yo también estoy saturando. Y el Bully de PS2 dice: hace unos días me descargué el Injustice Among Us en la Play 3. Y el Bully, excelente, son tremendos juegos, eso, Santi. Nunca jugué ninguno. Cuando Chico cantaba esa canción, pero no decía Power Ranger, le decía los pan con leche. Pan, pan, pan con leche. El de la película de Génesis, excelente. Buena, Dani, ¿cómo está ahí? Hola. Ya, parece que ahí estamos bien en el audio, ¿no? No sé. Ya, creo que ahí estamos bien con el audio, no le vamos a meter más manos. Salga lo que salga. Aquí andamos disfrutando de nuestro sábado santo. ¿Comieron pescadito? No.
No somos nosotros de tradiciones. ¿Y ustedes comieron pescadito, marisquito? ¿Qué comieron? Buena Zampa Umeoli, ¿cómo estás? Welcome. Ya, vamos a comenzar porque estamos puro dándonos vuelta, dilatando la cosita. Así que vamos a darle, Benja, nuestro saludo correspondiente a la cuenta de 3. Presionamos Start. Espérame que no sé por qué apreté y no tomó. Ya, vamos. Apreta Start. Ya vamos a elegir, yo voy a partir con el Ranger azul. A puro pescado en tarro fui a comprar fresco y por 3 cholgas me cobraron 2 lucas. Trabajé y ahora descanso. LOL, a comer. Nada por ahora. Ya leo, bueno. Y supe que iba a trabajar, Dito vino. Y lo supe. Oye, alguien que se haga ahí unos SO mientras tanto. Si no es mucha la molestia, no es ninguna, pase usted después de usted. Ya, le damos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos. Ya. Primer cambio, Benja. En este puedes usar distintos planos con el botón L1. Le puedes cambiar de plano. Es muy similar a la jugabilidad del que jugamos la semana pasada, pero esta vez contamos con 2 planos. Nos cambiamos con el botón L1. No sé si ustedes jugaron este juego. Oye, ¿cómo va el stream? ¿Se ve bien? Vamos. Manso tema, po. Ay, me mataste. El Lufelcito dice que lo estuvo jugando y lo terminó. Okay. Se supone que vamos capturando esas barritas de esos rayitos que nos dan energía. ¡Oh! Se luchó el auto. ¡Fuiste atropellado! Podemos transformarnos en Ranger una vez que juntamos la barra. Morphing time. El Romer lo tiene de chiquitito. No, yo tengo el que tengo es el de peleas. Y tengo el de movie, pero el de Sega Genesis. ¿Y en gameplay cuál es la diferencia entre el de Sega Genesis? Es un beat 'em up con... No, me refiero a la diferencia de estar cuando se entiende. No sé, en realidad no sé si un cambio solo de apariencia o hay algo. Una cangrebugger. Vamos. Puede hacer golpes. Hacia arriba hay golpe, por ejemplo, hace un charchazo, un uppercut. Ah, pero manso cambio. No. Esto más que un cambio es una viveza. No. Es que Romer dice que cambió el Bugs Bunny por este juego. Concha madre, me cayó un letrero. Los patrulleros eran los bordos que se hacían en una uva.
De ahí vamos a jugar el de Genesis si alcanzamos a terminar este. Salvador las vidas. Ya, ve. Yo no digo nada porque la vez pasada, ¿qué ocurrió? A ver si se acuerdan. En el programa anterior, ¿se acuerdan lo que pasó o no? ¡Guau! Me podía colgar de los letreros, no sabía. Oh. Vamos. Me acabo de dar cuenta que cuando les caigo encima me hacen daño. Yo pensé que los golpeaba nomás. ¿En el pasado te ganaron? Por supuesto que sí. No, en el programa anterior agarré mucha ventaja y de repente me quedé pegado en un nivel. Y adivinen qué pasó. Oh, la faca. Como lo que usted tiene contiene limitado. Para variar, Dani, para variar. Una novedad en este canal. Pero pégale, bu, pedazo de bestia. ¿Puedo saltar hacia atrás? ¿Sí? Sí. Oh. Necesito una cangre burger ahora ya. Soy un pedazo de imbécil, vamos. Todo de nuevo. Este va a estar difícil porque tiene continuo es limitado. Tiene solamente 4 créditos. No vamos a continuar porque conviene ir dejando los créditos para el final. Seguimos jugando con el Billy. Es como que utilizaron el sprite pero le hicieron algunos cambios del juego anterior. Aquí es chantado en un árbol, pero... existe la posibilidad de hacer un golpe cambiando de... a ver... ¿Qué hace cuando lleno la barra siendo ranger? Puede hacer un especial. Ay, esto de que te quite energía cuando cambias de plano. ¿Te quita energía cuando cambias de plano? No, cuando le caes encima a un personaje cambiando de plano. Nah, mentira. No, creo que me voy a dejar perder y partir de nuevo. Mátenme, mátenme. El de pelea es re bueno, sí, po. Nah, qué mentira. Y el original te refiere al Gundam. No, que el Dani dice que le gusta mucho el original japonés del juego de pelea. Pero creo que el original a lo que se refiere el Dani es al Gundam, sí. Sí, ¿viste? Es bueno ese juego. Me gusta la simpleza que tiene en la ejecución de los golpes. Y de hecho como que los juegos actuales todos tienen este tipo de modo de juego de pelea. Ya vamos de nuevo. Tenemos que alcanzar al mecha.
aprovechense de hacerse los FO correspondientes. Ahí al Romercito. ¿Quién más estaba por ahí? Es muy bueno para ese play, me dice el daño. Gráficamente es maravilloso ese juego. Te lo echaron. ¿Solo usa el arma cuando tiene la barra llena? Sí, pues puedes transformarte. Mira, ahora soy el Ranger Azul. Se me pasa lo marihueca y me vuelvo un valiente luchador salvando la ciudad de los patrulleros. Debo decir que me gusta más la animación del Power Ranger 1 en relación a esta animación. Ningún un SNES Pad puede aceptarle RGB al Super, que se ve súper bien, comparado con compuesto de otro juego. Ah, sí, pues yo lo que me encargué ahora fue la Retro Scaler 2X. Me va a permitir sacar HDMI. Oh, la mierda. De todas mis consolitas por AV. Le tengo fe al aparatito, ¿ah? Por lo que he averiguado, por lo que me ha dicho el Okazaki, creo que funciona bastante bien. Hay juegos que le hace mal el HDMI. Por ejemplo, el Sonic tiene unos efectos de transparencia que no funcionan en televisores HD. Porque el efecto estaba pensado para funcionar con... con un CRT. ¿Tú mismo le hiciste el mod, Dani? No. Aguanta. A mí como que me da miedo de repente. ¡Ah! Oh, soy un imbécil. Levántate. Me da miedo meterle mano a las consolas. No entiendo cuándo saco el arma. Cuando tienes la barra llena de un golpe. Y ahí se irá gastando la barra poco a poco. Recién me demoré tanto y era tan easy. Ah, buena. Buena. ¿Y costó mucho instalar la placa? Que dice que compró una plaquita para instalarla y sacar el RGB. Una Ranger Burger. No, creo que la tuve. Cagando. Hoy va bien el stream, el audio, todo eso funciona bien.
No, imbécil, no debiste saltar. Creo que va a estar complejo terminar este jueguito. No me refiero que con lo de los continuos limitados. No me refiero a ningún tipo. Ah. Ah, es como un cable. Ah, buena. El Mirror Maniac. Dámelo todo. ¡Falta! ¡No, maldito! ¿Tú ya pasaste o perdiste? Ah, las canciones a la vez. Vamos, podemos hacer algo. A ver, deme un segundito. Es que dicen que es como un remix, las canciones sonando al mismo tiempo. A ver. Vamos a tirar la capturadora por el lado derecho y el audio de mi juego por el lado izquierdo, ¿les parece? Tal vez. Ya, ahí si están con audífonos van a poder escuchar por el oído izquierdo mi audio y por el derecho el audio del Beto. Ahí por lo menos no se les va a hacer tanto enredo. La semana pasada estuvo bueno el verso. Estuvo divertidísimo. A todos les gustaba el Ranger rojo, yo era del Ranger azul. ¿Cuál era su Ranger favorito? Ah, oh, pero si sí también es... Ahí está más, lo dice el gamer tercer mundista. Ah, ya, buena. El Ranger rojo está en teto loco. Está detonado el Ranger rojo. Vamos, amigos. Oye, a todo esto los invito a pasar por la Pixel Family porque mañana se cierran las votaciones del juego del mes para que si no han votado pasen a votar. Recuerden que ahora estamos votando en una encuesta de Google. Pueden pasar por la Pixel Family en Discord o en Facebook y ahí está el link para poder votar. ¿Por qué se mete de pie en las cejas? ¿Ah? ¿Cómo cuántos niveles son en este juego? ¿Cuántos niveles? Son 6 niveles. Lo que recuerdo que son 6 niveles. No sé ahí si alguien tiene el dato exacto, pero yo recuerdo que eran 6 niveles. ¡Ah, la puta madre! ¡Transformación! ¡Hola, Robertito! ¿Cómo estás, amiguito? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido? ¿Te recuperaste ya del COVID?
¿Por qué no vuelven como Ranger de una? No sé. Malardo, malarda jugada. Bien, acá haciendo, jugando un ratito. Pasando nuestro sábado santo jugando un jueguito de los Power Rangers. Voy muy apurado porque me pongo nervioso porque veo que el Benja acelera. Le pone la pata al... Creo que ahí es. Vamos, sube, sube, sube. Robertito, ¿jugaste este jueguito alguna vez? Oye, Dani, Power Ranger amarillo, ¿japonés? ¿O americano? Conche tu madre, una patada me mandó al... Me mandó a la mierda. ¿Por qué cuál es la diferencia entre el japonés y el americano? El que sabe, ahí aparece el meme del Mr. Increíble. Saldría el meme así como... ¿Te gusta el Ranger amarillo? El que no sabe y sale el Mister Increíble así como sonriendo. Y el que sabe y sale el Mister Increíble con su cara en blanco y negro. Sí, pues japonés era un hombre. Era un man. ¿Saben qué? Creo que me voy a dejar morir porque no. Fue una pésima partida. Quiero morir. Que me caiga una gotera de lava desde el... Ditobi, el lunes, si es que todo sale como está previsto, te voy a hacer envío de el paquete. Ah. El Benja se ríe, ¿no? Así que, para que Ditovino tenga su paquetito, el lunes si alcanzo le mando el paquetito. ¿Qué paquete? Este paquete. Es un paquetito lleno de amor. Para usted y Toby. Pucha, no alcancé a cambiarme de pista. Y me pegó la moto. Raicita, ¿quién vino? El Gadi Tokasaki. Gracias, el Gadi, por esa raicita. ¿Cómo están? Bienvenido a todos los que vienen con Okazaki. Estamos jugando un hermoso versus de Mighty Morphin Power Ranger, la película. Jueguito muy popular por allá por el año 97, ¿será? ¿Cuándo salió? No, porque la película salió... ¿Qué año salió la película de los Power Rangers? ¿El 97? ¿Alguien tiene el dato exacto? ¡Transformación! Puta que soy... ¡Ay, caray! ¿Cómo están los que vienen con Okazaki? ¿Todo bien? Estaba jugando Street Fighter Rey y solo logré llegar hasta el Stage 5. Y me vencieron las gemelas.
¿Las gemelas son cosa seria, Okazaki? ¿Pero qué te pareció el juego? ¿Qué tal te... ¿Qué opinión tienes del Vato Cera? Oh, idiota. Ah, ya, el 95, pero para Chile el 97. Recordemos que era... Después de las Tortugas Ninja, creo que esta es una de las franquicias más populares a nivel mundial. Considerando que es una adaptación del... De los Surrengers de Japón. ¿Qué hice? Apreté el botón donde no debía. Es difícil Street for Rage. No es un beat'em up amigable. Uy. ¿Qué dice? Gamaliel Isaías Zúñiga Pedrote, bienvenido. Ahí estamos viendo un clip de Okazaki. Cuando vence a... A Eido. El jefe final de Killer Instinct. Del Killer Instinct. Resiste, puta... ¡Ahí está! ¡Qué hubo de! Necesito energía, por favor, dame una cangreburger ahora. Lo logré, amigos. Que en paz descanse Trini. Oye, ¿vieron el... Como esta película que hay en Netflix del relanzamiento de los Rangers, donde sale el los Power Rangers antiguos con los trajes y todo, no como las mamadas esas de la película? La película nueva, que son verdaderos Iron Man, todos los trajes son como un Iron Man. El Iron Man azul, el Iron Man amarillo, el Iron Man rojo. Bueno, Iron Man es rojo, pero... Lo iluminé, exactamente. ¡Pero salta! La hizo el maldito. Ay, agáchate. No, soy un pedazo de... Vi la película nueva y fue una decepción. Era mala la peli, si era mala, ¿cierto? Venga. Vamos de nuevo. Benja, ¿tú en cuál va ahí? Tercer nivel. ¡Tercer nivel! Yo todavía no puedo terminar el primero. ¿Cuál le da el Tommy? El verde. Vamos a jugar más Vivaldi esta partida, ¿eh? Estamos...
Estamos puro conversando y no hay producción en este stream. ¿Cómo llegó aquí Gamaliel? Llegó con el amigo Kazaki. No, porque viene de YouTube. Sí, pero es que Okazaki está hace multi-stream igual. Entonces estaba en YouTube. Seguramente les dijo, vayan donde el Chacana, que es muy bueno jugando. Sí, lo decía porque en YouTube no están las ahí. No, pero él está transmitiendo. Team Benja, ¿cómo estás, Rodrigo? Bienvenido, amiguito. Qué lindo Rodrigo. Tenerlo por aquí. ¿Cómo va su Semana Santa? Su Sábado Santo. Uy, no sabía que podía hacer eso, mira. Cuando no tienes la barra llena totalmente, puedes tirar bombitas. Mira. ¿Te habéis dado cuenta? Eso, mira. ¿Viste? ¿Cómo se hace? Aprietas el botón de transformación, pero te consume barra. Y aquí necesito estar más despierto. No, yo. Porque aparecen las motardas. Usos. Chocana, te pusiste en PC de chileno. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Te pusiste en empresario chileno. ¿Por qué empresario chileno? ¿Qué pasó? ¿Por qué empresario chileno? Mucho para hablar, pura opción. Sí. Pura boca, pura boca. Oye, ¿y Gamaliel de dónde viene? Pues no nos responde, nos tiene ahí expectante. Para saber cómo llegó al canal. ¿Cómo supo que aquí jugábamos retro? A ver. Bueno, si no habla cosas coherentes, tendrá que sufrir el ataque del mismísimo. Tendrá que sufrir el ataque del martillo. Del riguroso ataque del martillo del van. Sí, puede ser que sea un niño. Gamaliel, ¿eres un niño? Los niños también son bienvenidos en este canal. Esperemos a ver qué responde. ¿Qué responde Gamaliel? ¿Es un niño, Gamaliel? Gamaliel Isaías Zúñiga Pedrote. ¡No! ¡Ah! Perdón, entonces. Pensamos que era un niño. Bienvenido nuevamente, por si no había oído nuestra bienvenida. ¡Ay, no! ¡Ay, me senté esa! Le gustan los jueguitos retro, supongo, ¿cierto? ¿Y el Ditobi? ¿Desapareció Ditobi?
No, si sí, Toby debe estar haciendo algo, dejó la lurquita, está ahí. Lo que no entiendo es cuando saco el arma. Ah, cuando completo la barra. Sí, pero... Si sí, sí te lo había dicho hace rato. No te escuché, pudo. Pensé que era una triquiñuela tuya para ganarme. Te pesan los ojitos. Te tocó mucha pega hoy día, D-Toby. Mucho trabajo. Todos queremos a D-Toby. Oye, D-Toby, todavía esperamos tu pequeña reseña de qué te pareció el Spyro. ¿Qué dice? ¿Ustedes siguen esta tradición de no comer carne? No, yo no. Hoy literalmente este jefe no está nada difícil. Yo he perdido como un idiota todo este rato. No me estaba pensando. Y te dice, y no tanto solo que fue una semana de hilarla. ¿Verdad que te ha tocado trabajar? Trabajaste el fin de semana pasado y este también, ¿cierto? Mm-hmm. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, doctor. ¿Tuviste que empezar de nuevo o no? En nuevo nivel. Ah, ya. Vamos a jugar con el Ranger Choquito. Ranger Choquito. ¿Cómo estás, Dotoro? ¿Todo bien? A ver, golpe así, asá. Ah, acá te pasa el avión y te lleva, no sabía. Y aquí se puede cambiar de... ¿De qué? No, acá no se ve. Puede cambiar de... Como del... De profundidad. Ay, me caí. El otro día me bajó la nostalgia y me puse a ver Kamen Rider Black. En el Pluto TV hay un canal de Tokuhatsu que dan pura serie. Estilo Power Ranger, como series Sentai y todas esas cosas. Esas cosas que están de los 90. Está complejo el cañón. Hace unos días aquí pasó una tragedia. A un amigo le quisieron cogotear, este buen seco para las artes marciales. Y logró zafarse de los dos tipos y se distrajo y ahora tiene 200 puntos en la cara. Oh, qué mal. Sí, en Pluto TV está Daria. Daria es una serie que daban en MTV. Una serie así como juvenil, pero dibujos animados. Por los problemas de Daria. Es como la clásica... chica nerd. De un colegio. Que le pasan cosas con su amiga Panky. ¿Tiene una amiga Panky o no? Es como Grunge la amiga. No recuerdo bien. ¿Qué es Grunge? Como un estilo musical. Pues. Mm.
resiste. Ranger, Morphosis, amigos. Siento que el Power Ranger 1 tenía más posibilidades de movimiento. De hecho, tenían mini combos o autocombo cuando hacían más de un golpe consecutivo. El Maki. ¿Quién es el Maki? Ah, el amigo que se llevó. Se llevó los puntos en la cara. Qué mal eso. ¿Pero está bien ahora o no? Ahí vienen los patrulleros. Nah, qué mentira. Resiste. Dame la Cangre Burger. No, es sí. No. Esito, si soy un niño. Ah. Sí. Entonces, bienvenido. Bienvenido. Niño Gamaliel. Fuera de riesgo, pero. Ah, claro, me imagino que quedó. Me está. Y me acaba de botar. Aquí vamos a aplicar continuo, ¿eh? Yo ya no tengo continuo. Sí, funcionó súper bien Okazaki. Me gustó a mí igual, se veía fluido. ¿Todo? Es que estaba transmitiendo desde una laptop con batocera. Que pueden descargar en la Pixel Family. Ahí están los archivos, está el link. En los destacados está el link para que puedan jugar batocera en su laptop. Si tienen un PC viejito, abandonado, si tienen un PC de la Junaer, abandonado, también lo pueden utilizar para cargarle batocera y tener una linda multiconsola retro a costo cero. Me pregunto por qué en tantos juegos hay botones tan desperdiciados. ¿A qué te refieres con botones desperdiciados? Que no se usen. Ah. Por ejemplo, el A. No hace nada. No, pero es que fíjate que desperdiciaron de hacer más golpes. Sí. De hecho, no hacen autocombo como en el 1. No es Nathan. ¿En qué curso vas, Gamaliel? ¿O en qué nivel vas? Que no sabemos si es de Chile ni de dónde es. Y manden ese email, sigue por lo que del gestelo diciendo ponle vato Z y se lo piden. Tengo papel, tengo papel. Tengo papel de sticker para hacer stickers. Así que vamos a hacer algunos. Los vamos a pegar en la calle así en los postes de alumbrado público. Vamos a pegar stickers. Ponle batocera. Sí,
Sí, yo lo mismo quiero saber qué es Nathan. Vamos a hacer stickers para nuestro grupo de WhatsApp, Okazaki. Ahora tengo que comenzar todo de nuevo. Hablando de sticker aquí, como es pequeño, una vez dijimos que un amigo se perdió y pusimos papeles por todos lados y no fue buena idea de cómo la... Inventaron un secuestrado, un desaparecido. Cosas de niño. Y así como en las cajitas de leche. Y me dije, presidente, todas las PC chilenas se venderán con batucera incluido. Debiera ser así, pues debiera ser por norma internacional. Cargarle batocera a todas las PC. ¿Pues tú encuentras que funcionó bien? ¿Que está bien el compilado? Es un compilado que cabe en 16 GB, o sea, en un pendrive básico. Pero lo bueno es que tú lo puedes expandir y le puedes cargar más jueguitos. ¡Ay, el mono odioso! Vamos. Alan es un personaje religioso. ¿Estás bien, amigo? No sé quién es ese. Nathan. Y sin poner arrancadores especiales como me pasó con la PC de escritorio vieja. Con la laptop solo usé el pendrive con batocera y listo, nada más. Sí, por eso me parecía raro. Claro, a lo mejor tu PC debe tener algo en el disco de arranque o en la BIOS, no lo sé. Que todos los rangers sean iguales. La verdad que este juego deja bastante que desear en relación al primero. Incluso gráficamente siento que el otro se veía mejor. Vamos, Power Ranger Choquito. El Choco Ranger. Lo único diferente es la rosada porque tiene el arco. Canon top. Resiste. No. Ah, soy un imbécil. Gamaliel, no te vuelvas bot, aquí lo pasarás bien. El primero tenía más variedad de combos y animaciones, pero en jugabilidad gana esta versión. ¿Tú crees, Okazaki? Lo siento demasiado ortopédico, muy tieso. Siento que las animaciones del otro se veían bien. La incorporación del cambio de plano puede ser. Bueno, si Gamaliel sigue
sí, haciendo spam, ya saben qué hacer, muchachos. Los dejo a su criterio. Ahí ustedes ven si aplican el gran martillo poderoso del van. La falta de atención y afecto está fuerte. Ya ni yo que estoy tomando terapia. Oye, Okazaki, ¿cómo te ha ido en tu terapia? ¿Sientes que era lo que necesitabas? Yo creo que te va a hacer bien, amigo. ¡Ah, te lo llevó el viento! Sí, y los ayudo. Ya, doctor. Ahí resiste. Ay, morí. Incluso, ¿saben qué me pasa? Que siento que va a menos FPS que los juegos anteriores. ¿O no, Benja? ¿Ah? Siento que va a menos FPS que el juego anterior. No sé. Siento que el otro iba más fluido. Pues apenas el lunes fue mi primera sesión. Y platiqué muchas cosas con el psicólogo. Voy a ir de nuevo el miércoles. Voy a estar yendo los lunes, solo que este lunes se irá fuera de la ciudad. Y me citó para el miércoles. Ah, ya. Bueno, ahí nos cuentas cómo te va, pues, amigo. Y con toda la fe nomás. ¡Pero salta, pedazo de imbécil! ¡Ah, soy un idiota! Siendo sincero, la verdad, este juego no me está divirtiendo tanto como el otro. Pero... ¡cámbiate de plano! Y es Diki porque me platicó de antes vista sus terapias con playadas de Demon Slayer. ¿Podría hacer un directo con él? Así como sesiones con el psicólogo de Okazaki en nuestro canal del Gadis Okazaki. Creo que para los psicólogos no es ético que sean amigos de tu no, de tu paciente. Por ética no podrían en todo caso.
Okazaki haciendo un stream desde la consulta de su psicólogo. Mm. ¿Alguien más tiene... está yendo a terapia psicológica? Yo nunca he ido a un psicólogo. Tengo una prima psicóloga. Mi prima Silvana. Vámonos. Uy, está dificilón esto. A ver, primero veamos el patrón. No, no, no. Ah, no me había dado cuenta que se marcaba el piso. El de Toby dice, yo debía de ir. ¡Ay! ¡Ay! Una vez un psicólogo me dijo, puedes confiar en mí, yo no le ayudé a nadie. Mi mamá ese día se enteró que ya no era virgen, que me drogaba, que hacía la cimarra, que andaba macheteando para unos cigarrillos. Ahí no fui más. No, pues se faltó a su secreto profesional. ¡Sí, superado, vamos! ¡Superado! Desde ese momento, dejó de ser tu psicólogo. Es como que fuera a un sacerdote, a un cura. Vamos a jugar con Kimberly porque tengo ganas de... No, era más sensual en el juego anterior. Y peleaba mejor, Mickey, ese golpe. Es como ir a un cura y... confesarte y que todas las señoras del barrio sepan tu secreto. Ah, ya. Yeah. También. ¿Qué hiciste? Ay, nunca vi esta piedra, po. Ese nivel me gustó mucho. De hecho, no lo pasé. Yo le dije al mío que me gustaban las waifus del anime y los videojuegos. Y después como que comentaron así cuál era la de él. ¡Qué mierda! Allá vamos. ¿Partiste de nuevo, Benjamín? Sí. Yo nunca he ido a un psicólogo, la verdad.
y quizás lo necesite. Uno sabe cuando es un buen psicólogo. El buen psicólogo recuerda sin leer tu atención anterior. Ahí es cuando sabe que es el lugar. Ah, ya. Mira, ahí buen dato, ¿ah? Cuando dejas de ser un número para tu psicólogo. Claro, porque significa que te prestó atención. Pero si salté, pedazo de imbécil. No debiera quitarte energía cuando... Cuando caes sobre él. No sabe cuándo. Ajá. Este sería como mi quinto o sexto psicólogo al que acudo en mi vida. Wow. Uh-huh. Tiene experiencia entonces. No me gustó esta Kimberly, debo decir que la Kimberly del primer juego estaba mejor. Y de snowboard pasamos a ser surfistas. Oh, no, esto va a estar... Esto se va a poner feo. Está difícil el nivel, ¿eh? Debo decirlo. Ay. Cámbiate de lado. Los salmones están ahí. Ah, no, está dificilísimo. Oh, hola Jordan, ¿cómo estás, amigo? Hola. Bienvenido. Ya, último continuo, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. No me gustó. Vamos a ver a Aisha cómo se comporta. ¿Quién es la Aisha? La Ranger amarilla. Ah, el golpe normal es muy lento. Mucho más lento que en los otros. Mm. Se abre de piernas para pegar a Gastar. Uh-huh. No, insisto que se ve mejor el Power Ranger 1. ¿Cómo va todo por los Estados Unidos, querido Jordan? ¿Todo nice? ¿Cuándo va a ser stream? ¿Te compraste el PC? Está difícil obtener los rayitos en este nivel. Se los llena en el jefe. Pero, ay, caray. ¡Salta! A la mierda. Ay. Game over.
Está difícil. Vamos de nuevo. Vamos a jugar con el Tommy. A ver qué onda es. Me cargué este jefe. Ay, insisto que no debiera quitar cuando cae encima porque le pegas. Programadores del demonio. Oh, fui, me escaparon con ese rayito. No hay ninguna diferencia entre un Ranger y otro, son todos iguales. Sobre todo cuando están como en su forma Ranger. Todos pegan igual. Pero lo único que siempre es diferente es la rosada. Cuando era pendejo era mi ídolo ese weón, me emocionaba cada vez que aparecía. Verlo de verde malo a verde o lo llamando a Dragon Sword es lo mejor. Ay, no. Sí, este juego tiene 6 niveles. 6 niveles de mierda, porque el juego no, la verdad que no está tan bueno. Como que el factor nostalgia aquí juega en contra, yo lo recordaba mejor. Yo no lo recordaba. Tú no lo recordabas porque no lo habías jugado nunca. Yo lo recordaba mejor en todo caso. Este juego, junto con el primer Power Ranger y el de los robots, lo jugaba en estos locales de arriendo por hora de Super Nintendo. Cobraban 100 pesos los 10 minutos. ¡Morphosis! Pero este Ranger está mamadísimo. Hoy un día podríamos juntarnos en Discord y ver los Power Rangers. ¿Les parece la idea o no? Pero también ahí hay un factor nostalgia, no es tan bueno como uno lo recuerda. Igual uno se entretiene. Pero no es tan bueno como uno lo recuerda en su época de niño. Antes, en los ojos de un niño eran maravillosos. Pero de un niño de los 90, porque un niño actual los ve y llega a ser gracioso. Ya tengo Discord, excelente. Únate ahí a la Pixel Family. No debiera quitarte vida cuando le caes encima. Yo creo que le debiera hacer daño a él. Debiera hacerle daño a los enemigos y no a uno. ¡Ah! Pega muy lento, me la hizo. Go, go, Power Ranger. Podríamos juntarnos un día con unos snacks, unas papitas, unos takis, tu Popsy y vemos los Power Rangers. Por último, la primera temporada. No sería mala idea. Ah, qué tonto. Pero agáchate. Es demasiado lento este mono. Sí.
¿Conocen otros juegos de esto como Super Sentai? El Solar Jetman de Famicom es uno. El otro día estuve jugando el SP no sé cuánto. Pero era como un juego para niños. ¿En qué sentido? Era como un plataformero con gráficos Power Rangers caricaturescos. Necesito mi espada, oe. Hola Betita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Betty. Aquí estamos jugando el Mighty Morphin Power Ranger The Movie. Este juego lo jugué de niña, lo jugábamos con mi hermano. Siempre elegía a Kimberly. Pero Kimberly en este juego no está tan guapísima. Yo cuando te veo mientras juego, envíame tu poder. Dice el John que dice. ¿Ya estás jugando, pana John? ¡Concha tu madre! Rocket League. Oh, yo nunca he jugado Rocket League. Yo tampoco. Vamos a darle el poder al panayón. Invocamos el poder. Una gentidama para ti, panayón. Me sigue gustando más Billy porque es rápido para pegar. A lo mejor es más débil, pero pega rápido. ¿Cuál es Billy? El azul. Supone que es más debilucho, pero hasta el momento es el que mejor me ha funcionado. Uy, casi me da el de la barra roja y pierdo. Oye, fueron a votar el juego del mes. ¿Cuál están? Hasta el momento va ganando Chantae, si no me equivoco, de Game Boy Color. ¿Qué opinas de ese juego, Nunca lo tengo. ¿Pero lo jugaste? Sí. ¿Qué te parece? Muy bien. Es muy largo. No sé, no lo terminé. No, pero... ¿Cuánto rato lo jugaste? No sé. Ah, no, es así como que jugaste mucho rato. ¡Ah, pero agáchate, Billy! Billy del orto. Uno más y me transformo. Uno más y me transformo. Parece que es ideal la Kimberly. ¡Transformación! No sé, por eso le preguntaba al Vesta si era largo o no. Yo no sé qué tan largo es Chantae. Yo tampoco. ¿Cuánto rato lo jugaste? Yo te dije que no sé. ¿En un aproximado? ¿Una hora? No sé. ¿Dos horas? Al parecer es divertido, Chantae.
Voy al cumple de un amigo ahora y pasé el Target a comprar un regalo. Encontré un Chun-Li. ¿Cuál es ese? ¿Encontraste un Chun-Li? ¿El juego? ¿El de NES? ¿Cuál es ese? El de Chun-Li del precio de la historia. Uy. Ahí salta. Ah, aquí te pegué, pu, tramposo. Dice, voy conduciendo, acabo de ser troleado. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué troleado en conduciendo? ¿Qué te pasó? Cuenta el troleo, Bu Jordan. Ay. Por mala ortografía. Ah, pusiste Chun-Li. Ah. Y es Chun-Li. A eso, ¿no? Resiste, por favor, no quiero perder otra vida. Yo creo que al jefe le gano si encuentro una. Oh, una cangreburger. Vamos. École Cuba, dice el lloro. Voy a ver si me sale algo para rellenar vida hoy. No, pero si estaba arriba de la plataforma. Qué tramposo. Dice que está en Adil Valle del Parque Mayo 2. Oh, ahí tenés que mandar un video reportaje y lo publicas ahí en la Pixel Family. Sería maravilloso. Todo de nuevo, todo de nuevo. Hay que mandar fotitos. Oye, según esto dice que somos entonces personitas. Gracias, muchachines, por estar aquí acompañándonos en este. En este Power Ranger Mighty Morphin The Movie. Vamos. Yo creo que voy a buscar Popsy. Popsy y uno está aquí, ¿o no? Les traigo. Ponemos pausa y el Benja va a buscar un vasito de Popsy Takis. ¿Ya? Ya vamos a poner pausa, pon pausa. Estamos los dos en pausa. Manos arriba. Vamos a poner la cámara. La cámara full. Para conversar mientras tanto.
Oye, los voy a invitar. A ver, espérense un poquitito. Los voy a invitar a que revisemos cómo van las votaciones del juego del mes, ¿les parece? Vamos a la Pixel Family. Y revisamos. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí estamos en la Pixel Family. Y vamos a ver cómo van las votaciones. Miren, vamos a considerar solo por este mes también las de Facebook. Y dice que Rocking Cat tiene 52% con... De ahí vamos a revisar los votos. Vamos a ver los votos cómo están distribuidos. Ya, tenemos Rocking Cat. Tiene, en estos momentos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos. Y Shantae, que es la segunda más votada, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Eso es en la Pixel Family de Facebook. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va la votación en Google. Ya, yo ya voté, así que por eso, miren, las votaciones están... Shantae tiene 5 votos en Google. ¿Cuántos tenía en el otro lado? 7. Entonces tenemos 12 votos. Goku Parodio tiene 3 votos. Y en el otro lado me parece que no tenía, tenía 1 o 2. Tiene 5. Y Rocking Cat tiene solo un voto en estos, en este, en esta votación. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la votación? ¿Cómo va? Recuerden que ahora va a ser diferente la dinámica del, de las votaciones, porque como se está votando en este formulario, todos los que, juegos que agreguen van a ser considerados para el mes, de, el mes siguiente en las votaciones. Todos los que estén en la categoría otros son los que se van a proponer en, la, en el mes siguiente. Pero por ejemplo acá tenemos el Pokémon Rojo Fuego, que ese no cumple con los requisitos para ser juego del mes. Así que no sé qué va a pasar ahí. Y aprovechamos de revisar también. Aprovechamos de revisar también cómo va las calificaciones del juego del mes. El meme. Al fin llegó mi silla gamer con RGB. Ya vamos a ver cómo va las calificaciones de... Hammering Harry, tiene 4 personitas nomás, han ido a poner su nota. Yo sé que varios jugaron el juego. Ya, hasta el momento tiene 2 votos en gráficos. Perdón, tiene 2 votos en 3 de gráfico y 2 votos en 4 de gráfico. Ahí vamos a tener como un 3,5 hasta el momento de en gráfico. En música tiene 1 voto en 2, 2 votos en 3 y 1 voto en 5. En los efectos de sonido tiene un voto en 2, un voto en 3 y 2 votos en 5. Yo creo que tenía buenos efectos de sonido porque tenía voces digitalizadas. Y en control tenemos un voto en 2, un voto en 3 y 2 votos en 4. Yo encontré que el control estaba bueno, ¿qué opinan ustedes? No era un control maravilloso, pero sí funcionaba cuando uno le agarraba la maña al usar el martillo. En jugabilidad y mecánicas tiene un voto en 2, 2 votos en 3 y un voto en 4. Y en diversión tiene 2 votos en 3 y 2 votos en 4. Yo lo encontré muy cortito. A ver, opiniones. Eso, venga. Te voy a pasar los taquis. Ya, vamos, tráete los taquis. Toma, pon eso ahí. Dice, lo encontré demasiado corto para un juego de NES. No espero algo extremadamente complicado o muy extenso, pero un par de niveles más no hubiera estado mal. Sí, concuerdo.
Aunque es un juego corto, es bastante entretenido. No destaca en ninguno de los aspectos, pero el conjunto hace que sea un paseo bonito. ¿Puede ser que me terminé en 20 y tantos minutos? Sí. Yo, mi parte es difícil, pero te cuesta más. Ese comentario me huele a Dotoro, ¿eh? Así que así van las calificaciones en estos momentos en el juego del mes. Para que estén atentos. Mañana se anuncia cuál es el juego que va a quedar como ganador. ¿Cuáles son los que están además de Shantae? Tenemos Shantae, Rocking Cat. ¿Cuál es ese? El del gatito que tira como su mano, así como un guante, como una... Un guante extensible. No sé cuál es ese. Bueno, si sale lo vas a conocer. Hoy hagamos un brindis. Con Popsy. Salud, muchachos. Salud. Salud. Ya, y vamos jugando porque se nos va a aburrir el público. Son malditos. Malditos bastardini. Resiste, Billy. Transforma Sound. Oye, este y otros jueguitos más están en el compilado de la Pixel Family que está subido en el Facebook y en el Discord. Para que descarguen el sistema. Tiene juegos de Super Nintendo, creo, de Genesis. Ahí si alguien me puede aclarar o recordar la verdad. Qué cosa más deliciosa los Takis. Supongo que sacaste la bolsa que estaba abierta. Sí. Oye, si no he saludado a alguien de los que está por ahí en el chat, recuérdenmelo ahí para saludarlo, díganme hola, para saludarlo, porque les voy a compartir después el tamaño de mi ventanita de chat. Miren, en estos momentos estoy viendo 8 líneas de texto, nada más. Tengo así una ventanita de texto. Dame la hamburguesa. Dame la hamburguesa. La hamburguesa. Dame la hamburguesa. Thank you.
Trufio o el Trucazo. Ah, oh, pero qué imbécil soy. Hoy se quedaron calladitos, amiguitos. Conversemos algo de la vida. ¿Cómo estuvo su semana laboral o de estudio? ¿Les pasa a ustedes que cuando saben que hay un, que se viene un feriado, se hace como eterno la semana? A mí no me pasa. Aunque uno no haya la hora. Ah, que soy huevón, no. Bien. Lo maté. ¿Desbloqueaste un logro, Benjamín? Sí. Ah, la mierda, así como, ¿cuándo, dónde? Me dé al jefe nivel de trofeo. Existe Ranger Azul. ¡Superado! ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede! No hay como brindar con una Popsi. Oye, voy a cerrar aquí. Vamos a jugar con Kimberly. Kimberly. Bueno, Buena elección, ¿o no? Da lo mismo. ¡Ta madre! Abofeteo. De hecho, Kimberly servía más en el segundo nivel. ¿Por qué? En el jefe. Ah, verdad. Y en todo el nivel, porque todo se basa en ataque a distancia. Todo al azar. Vamos. Me pasa que incluso lo veo el juego este con baja resolución, como que de verdad que le pusieron más cariño al otro juego, acá era solo sacar dinero. Oh. Oye, ¿y era verdad que esta niña hacía películas porno después o antes? ¿Cómo era la historia detrás de Kimberly? ¿Alguien lo sabe? ¿Hacía cine para adultos? El miércoles, como les comenté, iré a Orlando a ver a mi hermana mayor. ¡Sí, la Betita se va a Orlando! Y aproveché de ir a Disney World en Magic Kingdom, aunque sea. Ah, pero... Betty, usted igual se va a pegar el manso viaje. ¡Salta, por concha de tu madre! Oye, ¿y ya te vas el miércoles ya? ¿No va a estar en Chile para mi cumpleaños?
No voy a poder hacer stream de cumpleaños, pero... ¿Qué día es tu cumpleaños? Día miércoles. Miércoles 10 de abril, estoy de cumpleaños. No creo que pueda hacer stream ese día. Sí, se dice la Betty. El miércoles en la mañana, oh, que te vaya súper, Betita. Sí, que le vaya muy bien. Muy bien. Sáquense hartas fotitos y haga un reportaje. Cargue, lleve cámara, todo lo que pueda y haga un reportaje para su canal. Saque muchas fotos, grabe muchos videos. O oh, el Ditobi la debe estar envidiando a Betita, pero en buena. Yo creo que Ditobi sería el ser humano más feliz del universo. ¿O no, Ditobi? A Ditobi le encanta todo lo que tenga que ver con Disney. Jurel. Jurel de Río. Recién no pude pasar esta parte del río. Ah, qué pedazo de imbécil. ¿Qué hice? ¡Ay, era una vida extra! ¿Una vida extra? Sí. ¿Dónde? En esta parte del río, en el que pasan dos cápsulas, en el de arriba. Ah. No lo tomo. Vamos, que puedes, tú puedes. ¡Pescado de mierda! Por eso todos te comen en Semana Santa. Todavía no me puedo transformar, no junto nada de energía. Jefe, jefe. Aguas, aguas. Morfosis, amigos. ¡Ay, el huevón tramposo!
Yo no quería. Otro más. Ya, para no te vaya a caer. ¿Lo mataste? No, me ganó. Justo que le estaba pegando, no vi que. Que tiró fuego. Me pegó. Una racha de golpes. Yo tengo un truco para ese, pero es muy lento. Demasiado. ¿Cuál? Pero está seguro. Cuando aparece, justo después pegarle un golpe y cambiarte de este. Sí, eso quería hacer. Pero es demasiado lento. Pero es lo que necesitamos, seguridad. Aparte que en toda la escena no te llenan nunca la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, concha de tu madre, pesado! ¡Concha de tu madre! Compadrito, casi me caigo. ¿Por qué hace eso, compadrini? Ah, pero me... ¡Uy! ¡Me salvó el desgraciado! ¿Quién me salvó? ¿Por qué os sacó? Me salvó, pero después me botó. ¿Por qué te salvó? Porque iba cayendo y lo toqué. Me hizo dar un pequeño rebote. Pero después la otra no ocurrió lo mismo. Ya, recuérdenme que acá es por arriba. ¿Cuál es la diferencia de tener tantos personajes y todos son lo mismo? Es lo mismo. ¡Ah! Pero ¿por qué? Recuérdenme que es por arriba y me perdí la hamburguesa. Perdí la hamburguesa. ¡Hey! ¡Sí, lo sé, lo sé! ¡Gracias, Betita! Gracias. No sé. Sí. ¡Ah! 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 ¡Lo perdí de nuevo! Apareció un pescado justo ahí. Este juego no quiere nada conmigo. A la mierda, ya. Va a estar complicado este versus. Ay. Debo decir que disfruté más el primer juego de los Power Rangers. Incluso debo decir que disfruté más el de NES. Betita, ¿y vas tú con tus papás solamente o va tu sobrino también? Un mono con espada.
alta, mono concha de tu madre. Perdón. Y pensar que todavía me queda el nivel. ¿Y cuántos créditos te quedan? Ninguno. Y a un golpe me muero. Con la vida cero. Hay que empezar todo de nuevo. Este verso está difícil, hongo. Ay, y todo de nuevo. Todo de nuevo. A mí me queda esta última vida. Creo que me voy a dejar morir. Sí. Y después voy a morir, ya, chao. Vamos, espérate, para partir de nuevo de cero. Los dos al mismo tiempo. ¿Te parece? Sí. Ya. ¡Ay, Dios mío! Está difícil. ¿Pero Rodrigo Herrera ya estaba? Sí, Rodrigo estaba hace rato. Lo saludamos, pues ven. No me acuerdo. Ta-na-na-na. Ya. Ah. Dale. ¿Listo? Uno, dos, tres. Lo bueno que después los niveles uno se los va aprendiendo y te hacen facilitos. Como que me dan ganas de jugar el Power Ranger de Movie de Genesis. Ya tiene demencia senil el Benja. No, yo creo que estaba muy concentrado por eso. ¿Por qué cosa? ¿Qué pasó con mi demencia senil? Porque te olvidaste de que él había venido antes. Pues. Y esa chica que está ahí, mira cómo te bailo. No, tenía mucho mejor animación el juego anterior. Hay que decirlo. Puta que soy imbécil. Ay, agarré dos. ¿Dos qué? Dos aquí. El señor skater. Hola, niño skater. Anda a bañarte. Viene el cumpleaños y ya se terminó. Los gringos son refome. Nah, mentira. No, pero yo había escuchado eso. Que es como que te dicen ya. Vamos a celebrar el cumpleaños. Pero es de 9 a 10. ¿Y qué es de 9 a 10, po? O sea. Acá te dicen una hora y como que. Tú no te vas hasta cuando estás muy curado o te. O te vayas a carretear a otro lado. Me voy al bar latino. ¿Cómo esto del bar latino? ¿Hay puros latinos? ¿Cómo dice su nombre? En el bar latino hay puros latinos. Pero es como. No,
lo maté de un ataque especial. Sí. El latino estereotípico, así como que van a bailar salsa o no. Bailan salsa, esas cosas. Así como que todos los latinos les gustara bailar salsa. Ah, y es un clandestino. Ay, me siento un video del juego porque parece el fondo. ¿Cierto? Oh. Sí. ¿Qué música tocan en ese bar? En ese bar latino. Bar latino. Es como, eres latino, sabes bailar salsa. O merengue. Se llama Amanecer y es un clandestino. Clandestino, clandestino. Un oasis en medio del camino. ¡Puta la mierda! ¡Si le pegué un combo! ¡Ustedes lo vieron! Hitbox de mierda. Juego mal hecho. O sea, en estos momentos vas camino al clandestino llamado Amanecer. Vamos a hacerle el seguimiento en vivo al clandestino llamado Amanecer. ¿Cómo y que no había terminado el cumpleaños? ¿Por qué dijo ahora? ¿Que va a dejar el regalo? ¿O no alcanzaste a llegar? Yo entendí eso, que no empecé a llegar. Aún no me voy, pero aquí nadie entiende español. Bien, una vida. Y aquí la gente se va yendo. En lo que la gente se va yendo, yo me pondré a comer. Ajá. Sí, superado, vamos. Queremos saber lo que ocurre en ese bar latino. ¿Cómo creen ustedes que sería la gente que va a ese bar latino? A ver, tírense un estereotipo de persona latina que va a ese bar. Porque en las películas siempre como que los bar latinos son... Hoy la cagué en elegir al Tommy. El Tommy vale champiñón en este juego, no sirve. Es muy lento. Y no pega ni siquiera más fuerte. Con las mismas cuatro patadas mato a ese mono. Lleno de mexicanos, hondureños. No, y me refiero a esto, pues tocan como salsa, merengue, esas cosas, ¿o no? Yo no sería un buen latín si fuera ese bar.
tenía un pésimo latino. Llegaron 10.000 venezolanos. Bueno, pero ya hay espacio. Sí. Por aquí había una vida extra. Sí. Se debe en la siguiente parte del nivel. Si ponen salsa y todo eso, tienen un ambiente donde hay puros negrishis y tocan su rap. Ah, ¿en serio? Le digo, what's that, man? What's that, dude? What's that, man? Miren, cuatro vidas. Vamos, Tommy. Tú puedes. Vamos, Tommy. Vamos, Tommy, tú puedes. Extra, vamos. I need you. Es como era el Blue Moon de Coquimbo. ¿Cuál es? ¿Existe todavía Blue Moon? Acá en Coquimbo no lo sé. No sé cuál es. Nunca fui a Blue Moon yo. Resiste, por favor. Tengo que alcanzar al... Benja, ¿cómo llegáis tan rápido ahí? Si partimos al mismo tiempo. ¿Por qué me pegó? Si le hago un no sin morir. Ah, no sabía que bajaban los golpes. Ah,
También te puedes colgar de la cosa de arriba, pero es menos eficiente. Sí, no sé, es más fácil pegarle. Logro desbloqueado 6.000 puntos. 60.000 puntos. Yo también había leído 6.000 cuando me salió. ¿Y por qué estará mal escrito el logro? Bueno, superado. No, vamos no, al nivel 3. No está mal escrito. Nosotros lo leímos mal. A ver, aquí, ¿cuál es el que nos sirve más? Insisto, creo que Billy es el mejor personaje de este juego. Este nivel no lo defiende ningún personaje, como que todos son lo mismo. Me gusta hacer versus porque termino jueguitos que antes no hubiese terminado nunca. Yo también. Venga, vamos a empezar a hacer un blog donde anotemos todos los jueguitos que terminemos. Ya. Así como día tanto terminamos este jueguito. Hace un tiempo dejó una hamburguesa y no la pude comer porque estaba atrás. ¡Salta, pues, concha de tu madre! ¡Salta, mono culiao! No has aprendido nada. Debo confesarles que no lo he pasado bien con este juego, ¿eh? Son muy lentas. Sí, por eso te digo que el otro tenía animaciones mejor hechas, como mejor ejecutadas. Oh, el maldito bastardini, ¿cómo? Porque algunos enemigos tienen ataques hechos para que cambie de plano, pero la animación está lenta que entre que cambio de plano ya me pegaron. Sí. Y sí, concuerdo contigo, Conche tu madre pesado. ¡Pero salta! No, ¿cómo? Dito dice que no recuerda si lo pasó.
Yo no tengo recuerdos de haberlo pasado, de haberlo jugado, sí. Pero no lo pasé porque yo nunca tuve Super Nintendo. Y lo jugaba, como les decía, en estos locales que arrendaban jueguitos. Por minuto, las consolas por minuto. El pelo. Mira la cara. Era como una rata. Eso, ya vamos. Ahora aquí arriba. Y acá hay una vida, no lo olvides. A mí se me olvidó, no era verdad. Creo que por aquí viene, por aquí viene. Por aquí viene. Bien, te maté de nuevo. ¡Sí! ¡Vida extra, por fin! Otra vida extra. ¿Cómo lo sacaste? Puntaje. Ah, los 100.000 puntos te da vida extra. Creo que esta da 30.000. Porque me voy a pasar... ¡Mierda, no! Niveles. Ay, no me comí la hamburguesa. Ya, pues, transfórmate. Capitán Cheto, bienvenido. Bienvenido. Muchas thank you. Acá estamos en un versus de Mighty Morphin Power Ranger de Movie para Super Nintendo. Ay, no alcancé. Vamos. Creo que este va a ser un juego de paciencia, nada más que eso. Ah, pero pedazo. ¿Sacaste un logro? ¿Qué logro sacaste? De no. 120.000 puntos. ¡Ah! ¡Ahí estaba el truco! Pegándole para arriba. ¿Para arriba? Sí, mira. Porque lo cambia de plano. Mira. Cuando se cambia de lugar. Y lo tira hacia abajo. ¿Viste? Yo lo hice todo el rato con el combo normal. No, cuando le pegas hacia arriba. Lo cambias de plano. Díganme para más consejos. Mira. ¡Ay, pedazo de bota! ¡Apareciste ahí, ahí mismo! ¿Cheto de Chester Chitos? ¿O cheto de hacer cheat? ¿O cheto de chetado? Los argentinos le llaman chetos a los cuicos. ¿En serio? Sí.
Debe ser argentino, ¿o no, amigo Cheto? Benja, me va a ir, te adelantaste, pero montones. Ay. Aquí lo único que tengo que hacer es no caerme. Ya, pero ya sé que ese es el golpe que vale la pena. ¡Ay, qué bastardini! ¿Cómo me votó así? No te creo. Me están poniendo a cantar en inglés y música country. ¡Oh, la mierda! ¿Por qué no saltaste? Imaginé al Jordan cantando música country. Pero es que no es un bar latino. No entiendo nada. Ya, Jordan, vale. ¿Perdón? Que me va a agregar con el número nuevo. Ay, ¿qué es eso? ¿Por qué tiene cabeza de mano? Ah, ese jefe era clásico, los Power Rangers. Magnet Brain. ¿Te acuerdan de ese jefe o no en la serie? ¡Ay! ¡Ah! Valgo champiñón. No alcancé a llegar ni al jefe esta vez. Me voy a hacer un ritmo. Déjame ver si tengo batería. Sí, lo tengo. Tengo baterías. Ya vamos. Ya voy a jugar con Rocky. Que antes era Jason, ahora es Rocky. Creo que tienes que pegarle el combo hacia arriba y después hacer ese saltito para atrás. Pégale el golpe hacia arriba porque lo cambias de plano, así como lo está haciendo él, y lo obligas a volver. No me concentré aquí. Está bien. Solo quería ayudar. ¿Qué juego? ¿Ustedes iban a esos locales que arrendaban los Super Nintendo por minuto? ¿Cuál fue el juego que les hizo pagar más dinero? Mario
Pero cómo saltó de espalda el concha de tu madre. Resiste. Matado. Bien. ¿Matado? Matado. Exacto. Asesinado. ¡Salta! ¡Ah, la mierda! ¿Por qué el mono culiado no salta? Y todavía no he perdido ningún continuo. Me está... ¡Mira, no salta! Me hiciste una pitanza, no sonó nada, Jordan. ¿No qué? ¿Qué una pitanza? ¿Al Mario RPG? ¿Pero cómo jugabas Mario RPG si no te borraban la partida? Debo resistir. ¡Oye, el maldito bastardini! ¡Resiste! ¡No! ¡Oh, y la agarré! La vida es... No te maten, no te maten. Tienes que llegar y transformarte en Ranger. Es lo único que tienes que hacer. ¡La concha de tu madre! Era lo único que tenía que hacer. ¡Ah! Sí, mi número termina en 41. Justamente. Oh. Resiste. Nadie jugó ese medio porque era historia y en inglés nadie se daba el trabajo de entender. Continuar. No voy a llamarte ahora, sé que estás ocupado. No, pues amigo, que tengo que terminar este juego. No continúa. Aparte, creo que me queda 2% de batería. Voy a jugar de nuevo todo. Esta vez sí, concentración. Ya. Esta vez sí que sí, ¿eh? Va a ser así como, hola, pip, se apagó. Hmm.
¿Habrá una forma de farmear puntos? ¿Farmear puntos? Sí. No sé, lo dudo. Te dejaré un mensaje de texto. Ya. John dice quién gana cabros. Va ganando el Benja, yo tuve que partir de cero de nuevo. Tiene cuatro continuos, cuatro, ¿cierto? Tiene cuatro continuaciones. Quiere decir que pierdes esas continuaciones y te vas al carajo. Pip, vamos. Ya voy a tratar de hacer una runcita lo más limpia posible, ¿eh? Tenía fe, Panayón, tenía fe. No, porque eso es cuando los juegos tienen continuos limitados. Los pierdes y hay que partir de cero. Pero gracias por tenerme fe, amiguito. Y espero un día no defraudarlo. Espero estar un día a las alturas de su expectativa. No la cagues, Joselo, no la cagues. La tenía en VHS, Betty. Que dice que veía la película de los Power Rangers una y otra vez de niño. Acá no me tengo que llevar ningún toque porque tengo que colgarme ahí. Yeah. Y vamos. Yo la verdad que en la época de los Power Rangers... ¡Ay! Casi muero. Yo ya era... un poquito más grande de los que... que la edad promedio de un niño que veía Power Rangers. Pero igual los veía. Dice que antes la veía en VHS, la verdad. ¿Te acuerdas de la película de Turbo Power Rangers? ¿Please? Sí. Están los Power Rangers SPD, los Ninja Fury y todo eso. Aquí hay una tienda donde venden muchos VHS, así que buscaré las de Power Rangers. ¿En serio? ¡Oh, espectacular! ¿Y habrán juguetitos de Power Rangers por ahí, Jordan? Vamos. Resiste.
cómo no va a haber una hamburguesa por aquí. Ninja Storm, Dino Fury, Dino Fury de la galaxia, del espacio. ¡Vamos! ¡Ay, vamos! No he perdido, no he perdido hasta ahora. Podríamos verla, yo insisto. Juntarnos un día a verla. A ver. A ver, fue con Kimberly, por si acaso. Concentración, vamos. Ahí está aquí una vida extra. En este nivel creo que hay otra vida extra. Espero no me maten acá, porque acá las malditas torretas son mi perdición. ¿Qué te pegan? Resiste, José Lo. Vamos, Joselito, en modo concentración. Sí, estoy en modo concentration. A ver, te dice la última que vi fue Dinosaur. No completa. Solo necesito un rayo más. Dos rayos más. Que me reía mucho de los pets de Bulk y Skull, que se creen listos. Sí. ¡Ay! Llegó como el momento justo, el rayito. Ellos eran como los verdaderos protagonistas de Power Rangers al final de todo. ¿Por qué? Porque ellos eran como el... la parte cómica del... Como que eran los otros protagonistas de la serie. Sí, sí. Vamos. Sí, pues siempre andaban metidos en problemas, Bull y Skull. Como que ganaron tanto protagonismo en la serie, que creo que hay un capítulo de ellos que son... como que es una historia de ellos. Sí, es verdad, no. Vamos, resiste. Me da risa la musiquita que le ponen cuando aparece en ese dúo. Era la clásica música de Cool, de Bully School.
No hay nada peor que el tema de juntar rayitos para poder usar el arma. Power Rangers usaban el arma para pelear, esa era la gracia. En el 1 no ocurría eso, yo insisto, el 1 está mejor que este. Vamos. Junta vida, junta vida. Ay, vamos. Tuviste que partir de nuevo, ¿no? ¿No? No partiste de nuevo, ¿cierto? Todavía no tengo que partir de nuevo. Resiste, tú puedes. Resiste, tú puedes. Ya, jefe, 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 vamos. Solo tengo que evadir, juntar la barrita y agarrarlo a flechazo. Resiste, resiste, por favor. Me están dando muchas cosas, podría estar en el final. Ay, que estoy huevón, vamos. Resiste. No debe haber perdido esa vida. Son 6 niveles, ¿en qué niveles va? En el quinto. No, son 6, no va en el final. Es que me están dando muchas cosas en esta parte. Como muchas cosas. Muchas cosas, muchos objetos para reclutar. Como muchas cápsulas. Vamos. Trucazo, trucazo, trucazo. Vamos, trucazo. Resiste. ¡Oh! ¡Te me acabó! ¡Superado! ¡Bien! ¡Vamos! Pero llegué a la etapa de mierda aquí, concentración, no, recuerden que no me tengo que caer. Vamos a jugar con Billy porque es el que mejor se me acomoda. El que mejor me va con mi modo de juego de perdedor. Además este nivel está como muy largo en comparación a los otros. Yo me recuerdo que eran, no sé si puede ser 5. Porque este nivel sí se siente como nivel 5. O tal vez el último nivel sea una pelea de Megazord como en el otro. Ah, yo creo que es eso. Sí, recordemos que en los otros juegos la pelea final es como Megazord. ¿Qué? ¡Ay, el Benja! ¿Qué es eso? ¡Y te quedan 2 créditos! ¡Ah! Ya se lo terminó. ¡Ah! Yo perdí, puta que soy. ¡Imbécil!
pensé que estaba rota el esquivo. ¿Ah? Bueno, pensé que estaba rota el esquivo. ¿Cómo eso? Este movimiento. ¿Lo pasaste? Sí. Oh. Ya, mínimo una celebración escandalosa, Benja, si lo termina ya. ¿Cómo eso? ¡Un sí! No sé, pues invéntate algo. Que la gente sienta que te gustó ganarme. Porque a veces siento que te da pena ganarme y no, no quiero que sentir esa sensación de humillación. ¿Dónde está mi Megator? ¡Ay! Otro punto más para hacer decepción. No, está decepcionante este Power Ranger, la verdad. Vamos, vida extra. Resiste. Ay, pero no. ¡No le pegó el maldito Bastardini! ¡Vamos! ¡Morfosis! Ya, concentración. Cuando aparezca, aléjate. Puta, pero el weón aparece donde estoy yo. Qué paja más grande. Lo sé, mucha paja. Resiste. Vamos, Billy, tú puedes. ¡Ay, me hizo el encerrón el maldito! Paciencia. Cuando te aparece encima no hay cómo evadirlo. Me devuelvo al medio. Puedo pegar dos golpes, uno, dos, bien, vamos. La técnica maestra. ¡Superado! ¡Vamos! Bien. Ay, me costó, pero vamos, que se puede. ¿Y el Panayón cuántos goles lleva ya en el Rocket League? ¿Cuántos golcitos? No, no le voy a fallar a mi Billy. Bien, vida.
What? Destruí todos los tanques que estaban aquí. Esto, mira. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Nada, hace rato que pagué el juego. Ah, ah, pensé que llevaba, que estabais jugando todavía. Hay una vida. Una vida por puntaje. ¿Qué fue? Pipi, chipi, chapa, chapa, dubi, 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 boom, 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 boom. Si quieres jugar al Power Ranger, juégate al 1. El de la peli vale hongo, 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 honguito. No debí haber saltado ahí. Chipi, 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 chipi. Bien, lo maté. ¿A quién? Me está ahí. ¿Y este es el final? No sé. No. Nunca doy otra nomás porque. Otro nivel más, ya dale. Tú puedes. Al menos que uno termine esta bosta de juego. Ay, parece que se lo quiere. ¿Ah? Ajá, ahí está el. Ahí vanos. Ahí van. Ahí van. Ya tengo dos picos para esto. Morfotis. Oye, gracias a las 7 personitas que están ahí atentos al, a la jugada. Si no tiene batallas con megas, te da una tremenda. ¿Cómo se mata este? ¿Cómo se mata este? Y solo es sincronización. Me gustó mucho pegarle, tratarle los timings. Ah, ya, pero ya le maté uno. Vamos. Resiste, concha de tu. Sí, vamos. Oh, yo necesito. Ay, salieron patrulleros con espada. Los patrulleros morochitos. Choquitos. Ay. Ya una vida, una vida, una vida, una vida.
Oh, ¿qué dice? Pregunta, ¿han jugado un versus de Metal Slug? En realidad son 10 sumando con YouTube. ¿En serio? Ah, bacán. Gracias igual a todos los que están mirando. Un golpe, un golpe, un golpe. ¡Bien! ¡Lo mataste! ¡Ay! ¡Oh! ¡Te echaste en la silla! No sé, pero saqué una vida, así que probablemente todavía queda. No, saqué dos vidas. ¡Ay! Oh, el Benja va, pero embaladísimo. Power Ranger, escape now. Ah, hay una escena de escape. Sí, con 99 minutos. No, minutos no. 99 minutos. Segundo. Segundo, gracias. Y ya me mataron. Y ya me mataron. ¡Ay, lo tenía! ¡Ya lo había papeado, ya! ¡Vamos! ¿Un verso de Metal Slug? No creo, porque sería... Tendríamos que... Para hacerlo, tendríamos que poner con cuántos créditos terminarlo. ¡Ay, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos! ¡Ay! ¡Dale! Bien, alcancé justo. Me está, que lo terminaste. No sé. Mínimo una celebración, pues no podéis ser tan fome. ¡Lo terminó! Vamos a ver la pantalla del Benja. Ya, pero. Ninguna batalla con Megazord. ¿Ah? Ninguna batalla con Megazord. ¡Game over! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la pelea con Megazord? Nada. Ese abrazo entre el blanco y el azul se ve súper incómodo. Sí. ¿Por qué se abrazan así? No sé. El azul como que se estaba cayendo. ¡Él está jugando por la última vez! ¿Tienes que jugar eso o no? No. ¿Qué es eso? ¿Pero qué sale eso? Alguien que lo explique. ¡Ahí está! ¡Bully School! ¿Cómo pudiste? ¿No has aprendido nada del que nos dan los sermones en la iglesia, ese capitán no sé qué? ¡Vivimos en una sociedad de leyes! ¡Ahí está Bully School! ¿Por qué crees que alquilo las películas de Academia de Policía? ¿Por diversión? ¡Pues no! ¡Yo no he reír a nadie! ¿Y tú? ¡Buen muchacho! ¡Lo lograste, buen muchacho! Y tampoco estaba el que parecía mono. ¡Qué excepción! ¿Cuál que parecía mono? En el orto. ¡Ah! ¿En qué estabas? ¡Ah, sí! ¡No te robes mis cervezas! Oh, porque aquí no hay jugador choquito, puya. Yo voy a jugar hasta que se me acaben los créditos, ¿ya? ¡Oh, por la puta madre! Este Benja está imparable. No, no, esto no me esperaba terminarlo. Está imparable este Benja. Vamos a esperar que terminen los créditos para ser respetuoso con el final del juego. Un aplauso. Sensed by Bandai. Pin.
study hard mode and you can get a secret code. No. No, gracias, dice el Vector. No, gracias. Y ahí está, dice, si lo intenta en modo difícil, podrás obtener un código secreto. Ya, voy a estar jugando yo aquí entonces. Espérense que ahí vuelva la pantallita, ahí estamos. Apaga ahí nomás esta para que... ¿Y eso por qué te quedan en el aire? No sé, voy a ajustar el... Espérense un momento, muchachines. Que voy a ajustar el audio. A ver cómo activo el start mode. Ahí está, level normal. Ya. Apagar sistema. Sí, apaga nomás. Le voy a dar un poco de volumen a esto porque creo que no me acompaña el poco volumen del juego. Ahora me toca terminarlo a mí, ¿eh? ¡Pache tu madre! ¿Los trajes de Ranger le ocupan un tipo de energía en la serie? ¿Cómo? ¿Algún tipo de energía como que no lo pueden estar usando todo el tiempo? No, que en la película lo usan cuando lo necesitan. No tienen energía ni nada de eso. No sé, pero no tienen un límite que te diga que se puede usar por cierto tiempo o algo así. No lo recuerdo. No, parece que no. Entonces, ¿por qué aquí se usa energía para por eso, si tiene muchas cosas que son incoherentes con la serie. Supongo que el arma tampoco usa energía, ¿cierto? No. Además, la única apariencia de... O sea, aparición de los Megazords... Fue al final. Sí. Y ni siquiera en una pelea. ¡Llegó el Loki! Ahí está, para que le saludar el Loki. Y a ponlo ahí para que salude. Loki, a ver, lo vamos a hacer que salude. Vamos. Ay, Loki, saluda. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo stream. Otra millada de Benja Gonzalo. Este ya era un verso, es masacre. Esa frase también la escuché en la semana pasada. Están en un perrito. No, yo digo, a cualquiera que quiera desafiar a Benja, vamos a buscar una manera de hacerlo online para que lo puedan desafiar. Y prueben en carne propia lo que se siente jugar contra el Benja. El Benja. Debí entrar en el momento apropiado. Loki, me fallaste. Te tuvimos descoordinado. ¿Eso es la loquito? Ah, todo esto me sobró un continuo. Te sobró un continuo, más encima. Mierda. ¡Toma! ¡No te doy otra nomás! ¿Por qué? Joselo, ¿no se te ocurre hacer versus con Vicentillo porque te puede ganar? No.
Una vez le ganó una carrera en Mario Kart 7. Una vez me ganó una carrera en Mario Kart 7, el Vicente. ¿Quién llegó? Anda a ver quién llegó. ¿Quién llegó? A ver, la mamá. Llegó la mamá. Por eso se puso histérico. Vamos. ¿Otra vez solitario? Otra vez solitario. El Benja ya lo terminó, ya, pues. Hola, amor. Hola. Bien, me ganó el Benja para variar. Se vale. Tienes que hacerme barra a mí. Me voy a decir que lo maté. Venga, hackeó la Matrix de este nivel. Vamos a buscar una forma de que la gente del público rete a Benja en algún juego. Voy a tratar de guardar la morfo aquí para el cañón. Porque le quita vida, ¿cierto? Sí. Yo digo que la usas cuando te estás muriendo porque recupera toda la vida. Sí, por eso. Esta es la técnica. Una hamburguesa. Aunque también significa que no podría llenarla, pues sería el arma más machetada. Pero en la etapa del cañón no necesito al machetado. Trucazo, bien, vamos. ¿Verdad que al usar el poder, el amor, pues sí te deja invencible unos segundos? Cuando se despiden, Chocana el Benja le pone al Chocana de en su pantalla a modo difícil. Los choquitos no juegan, no mueren. Ah, vamos. Mierda, no. No, un
una vida. Ah, vida, pero por los 30.000. Oye, concha de madre, pesado. ¡Y no se cayó! Vamos. Fue mejor que a mí en ese nivel. No, no ha quitado. Entonces seguro puede ser. ¡Ah! Bien. Vamos. Pero... ¿hasta cuándo? Uy, el weón se arranca como una rata asquerosa. Ay, quién le pegó. Resiste. Vamos. Ah. ¡Oh! Oye. ¡No le pegó el gancho de mierda! Cámbiate, cámbiate, vamos. Poder. ¡Sí! ¡Superado! ¡Vamos! Loki, el papá lo hizo. Le ganó. He ganado, tío. ¡Here we go! ¡Vamos! ¿Y estás en years later? Dos mil años más tarde. ¡Ya! ¡No puedo yo que no más porque! ¿Y a este nivel hay que decir tú que te dan muchas cosas? Sí, pero más puede al final. Yo me pasé un nivel con cada ranger. No. Ahí no me puedo saltar para el otro lado. Bueno, dice y todo. Vamos. Me lo...
necesito. ¡Ay! ¿Necesitas eso? No, necesito juntar rayitos. Suelta el otro lado. Sí, también me pasó. Madre. Salta al otro lado, pum, muerto. Ya vamos. Me quedan dos créditos. ¡Vamos! Ay, lo que me dejaste el suficiente de la mano. Voy por atrás de esto, a ver. ¿Cómo? ¿Por qué me pegas si está en el otro plano? Es que está en ambos. Esto se va a poner feo. ¿Te di el rayo? ¿Qué rayo? Ay, no lo pesqué, puta, que soy huevón. No, la cagué ya. ¿Y aquí cómo lo mato? Pegándole. ¿Pero me mata si lo toco? Sí, pues eso tienes que pegar sin tocarlo. Cámbiate. Cuando tienes esas pelotas tienes que cambiarlas. ¿Murió? Vamos. Vamos. ¿Y ese ninja? ¡Hattori Hanzo! ¿Esto qué hace? Cuando se ilumina te hace daño, te electrocuta. Avísame cuando me quede uno para transformarme. Hoy tiran rayos. Y
Uno. Ay, pero ¿por qué te devolvió el maldito? ¿Y aquí? Eso te aplasta, supongo. Sí. Tú lo hiciste bien. Vamos. ¡Tachazo! Vamos. ¡Ay, no! Fallé en el golpe ahí. Yo me falgo de esas cosas. Vamos. Paciencia, cabro. Esa es la parte que decía que dan como mucha cosa. No sé qué se puede agarrar. Hay una cápsula más a la izquierda. Falta un rayito. Oh. Bien.
ver. ¿F? Sí. ¿Técnica alguna? ¿Cómo se hacía el salto para atrás, para arriba y el...? ¡Here we go! Atrás, atrás. Ahí el salto, ya está agachado y saltó. Ah, ya. Fuiste a ver la explicación. Yo hago unos golpes, después unos golpes se hace invisible y cuando se hace invisible yo hago el salto hacia atrás. Ahí. Ahora cállate mirando el lado contrario y salta para pa pasar para arriba. ¡Ah, la mierda, no! Invoca al robot, dice. ¿Ah? ¿Invoca al robot? ¿Cómo invoco al robot? Una batalla de canas, dice el hierro. Para ti igual, amigo. ¡Usa el robot! Vamos, de nuevo. No tiene sentido. Me voy al bar y no puedo hacer nada. Ya, dale, tranquilo, no mames, no puedo hacer. Sí. Que te vaya bien. Mañana te voy a molestar con lo del streaming. Dale, tranquilo, tranquilo. Pasa una buena noche. Igualmente, amigo. Cuídate. Y no se ponga tan latino. Vamos. No, pero ¿qué hice? ¿Qué fue ese movimiento que hice? Arriba, igual. Maricón, nunca me había hecho igual. Pero agáchate, buen mono de mierda. Vamos, tranquilo. El mono, cuidado.
Oh, que la cagué. No, ya perdí. No voy a poder. Ya te dije hasta que se me acabe el crédito. Oh, bajé la moral. Un poco más y transformo a Ranger. Oh. Me despido. No pude. Oh, no. Hubiera tenido un continuo más, lo termino. Uno más. Bota la hueva. Ya, nos vamos a despedir. ¿Por qué dice featuring Ivan Wood? ¿Ah? ¿Por qué dice featuring Ivan Wood? No sé. Lo intenté. Intenté por lo menos quedar segundo. Ahora no quedé ni en ningún puesto. ¡Ah! ¡Maldición! Ya, amiguitos. Ya es tarde. Nos vamos a dormir. Sí. Abracito, gracias a todos los que pasaron, los que se quedaron. Muy buenas night. Vamos a hacer una raicita, ¿les parece? No sé quién estará a esta hora, a ver. Tenemos al Oblivion, ¿o no? Oblivion. O a Okazaki, que está jugando, devolverle la raicita. ¿Les parece? Vamos donde el Okazaki. Vamos a hacer una raicita, esperen un segundito, muchachines. Estuvo bueno, pero no pude, me faltó. ¿Sí? Me faltó. Bueno, no todo se puede en esta vida. Cuídense mucho, muchachines, hagamos la raid, no se vayan para que hagamos la raid y devolvamos la manito. Vamos a hacerle una raid a Okazaki, que está jugando Mario Kart 8 Deluxe, parece. Así que, amiguitos y amiguitas, un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho. Que les traiga muchos huevitos el conejito. El conejo que pone huevos. Ya, espérate, que voy a ajustar acá para despedirnos como corresponde. Ahí está. Y amigazos, cuídense y nos vamos con la raid donde Okazaki. Adiós. De Pascua nació con el primo gallina. No sé, la gallina de Pascua.